Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de Tan poca vida. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de Tan poca vida. La autora es Jana Gijara, no sé cómo se pronuncia el apellido, ni idea. Y es un libro que seguramente estáis hartos y hartas a hablar de él. Hace 2 años tuvo como un boom y todo el mundo se lo leyó y todo el mundo lo comentó y todo el mundo lloró con él. Yo la verdad es que me había planteado comprármelo, pero cuando vi el tamaño del volumen decidí que no, porque es el típico libro que en físico no lo voy a transportar a ninguna parte porque tiene como 1000 páginas. Y un día, pues esto, pues ya sabéis, en las ofertas de Amazon que yo miro todas las mañanas mientras me tomo el café, pues estaba en un Kindle Flash y lo compré por 1,89 €. Y es un libro que tenía yo en el Kindle desde hacía un montón, lo tenía ahí esperando, no encontraba el momento de ponerme con él, aunque tenía muchísimas ganas. Y el otro día Mikey subió una foto a Instagram diciendo que él también lo tenía y que no se decidía a leerlo. Entonces le dije, digo, mira, si quieres lo podemos leer juntos y así nos hacemos compañía en los momentos difíciles y lo vamos comentando. Al final yo me lo he terminado, Mikey lo ha dejado porque dice que lo estaba pasando fatal, y es un libro que yo se lo comenté el otro día también cuando estuve hablando con él, y es que déjalo y cógelo cuando te encuentres mejor, porque verdaderamente creo que es un libro que merece la pena disfrutarlo, entre comillas, porque es muy triste. Es un libro que con sus peros está escrito de una manera que nos ha parecido maravillosa. Yo creo que los dos esperábamos una prosa y una narración mucho más rebuscada, y la verdad es que no, es muy bonito y está muy bien escrito. Y se lo dije, digo, con sus peros es un libro que yo creo que merece la pena disfrutar y es un buen libro, así que pues déjalo para otro momento en el que te encuentres mejor, y es un consejo que os doy. Coged el libro cuando os encontréis bien anímicamente o tengáis muchas ganas de leerlo, porque es un libro que os lo va a hacer pasar fatal. El libro cuenta la historia de 4 amigos, Malcolm, Jude, JB y Willem, y está ambientado en Manhattan. Vamos a conocer a estos amigos cuando están en la universidad estudiando, y el libro se va a extender hasta que tienen aproximadamente 50 y pico años, y nos va a contar la vida de estos 4 personajes, o eso reza la contraportada, porque al final la vida de estos 4 personajes no. El libro se va a centrar en el personaje de Jude, que es el personaje en torno al cual va a girar toda la trama. Nos va a contar su infancia, nos va a contar su presente y nos va a contar un poco qué acontecimientos de su vida y sobre todo de su infancia lo han llevado a ser como es. Es el personaje central de la trama y en torno a él se va a crear toda la historia. No es un libro de personajes, aunque creo que intenta serlo. Para mí no es un buen libro de personajes. Los personajes llegan a ser un poco una caricatura de lo que deberían ser. Es el típico libro en el que los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y no hay como medias tintas. Entonces no creo que sea un buen libro de personajes y no creo que sea al final lo que la autora pretendía conseguir. Me he planteado mucho a dónde quería llegar la autora con todo esto, porque el libro es un drama muy dramático. O sea, es un drama que llega hasta casi la caricatura. El personaje de Jude, que ya os digo que es el personaje central, ha sufrido muchísimo en su infancia, ha sufrido abusos, es una persona que tiene muchos problemas físicos, que tiene dolencias crónicas, que ve cómo su cuerpo se va deteriorando y cómo va cargando con el peso de su infancia, y eso le afecta en su ánimo, en su mente, en su estado. Es un libro que habla de autolesión, de depresión, de baja autoestima, de malos tratos, y al centrar todo eso en un único personaje es como que no llegas a creértelo, no llegas a creértelo, o llegas a tomar mucha distancia de ese personaje, porque es como, venga, en cada capítulo hay una desgracia para él, y es como, llega un punto ya en el que dices tú, es que no puede ser. Jude tiene un problema en las piernas, eso lo sabemos desde el principio del libro, no es un spoiler, y cuando la autora revela cómo se dañó las piernas, yo ya dije, mira, o sea, no puede ser, esto es rizar el rizo ya del drama y de la tragedia. Entonces yo he tomado mucha distancia de ese drama tan dramático y tan horroroso y tan espantoso y tan tremendo, ¿no? No sé si porque me resulta imposible concebir que una persona puedan pasarle todas esas cosas y a un niño puedan pasarle todas esas cosas de manos de personas que lo tienen que cuidar. Al final acabas por decir, mira, no puede ser, es que no puede ser, es imposible. Entonces, yo me he tomado mucha distancia de ese drama y no me ha parecido, no,
Me ha resultado incómodo, porque es un libro que en algunos momentos es muy incómodo de leer, pero creo que el personaje de Jude, que al final es el personaje central, se convierte en una caricatura de sí mismo. La autora lo convierte en una caricatura de sí mismo o del personaje que inicialmente quería crear. ¿Qué es lo que me ha gustado del libro? Pues las cosas más sutiles. Me gusta muchísimo cómo está integrado el arte dentro de la trama. Casi todos los personajes protagonistas se dedican a algo artístico. Tenemos un arquitecto, tenemos un pintor, tenemos un actor. Y la manera en que el arte está integrada dentro del libro y forma parte de la trama como algo orgánico, no como algo que está metido ahí con calzador, ¿no? Por ejemplo, cuando el personaje que pinta cuadros habla de sus cuadros o describen sus cuadros, es casi como si los pudieras ver. Y es algo que me ha encantado y que me ha gustado muchísimo. Y ver cómo está integrada el arte dentro de la trama me ha encantado. Luego me ha encantado muchísimo la visión de la masculinidad que se da. Estos no son los típicos hombres que solemos ver en las películas americanas o en las series americanas, que el día de Acción de Gracias, por ejemplo, se sientan a tomar una cerveza y ver el fútbol. Pues no, son los hombres que en el día de Acción de Gracias se sientan, hacen la comida, rellenan el pavo, hablan de arte, hablan de cultura, no lo sé. No, que no vengan todos los hombres a decirme que todos los hombres están todo el día hablando de fútbol, pero reconocer que no es un tipo de ideal masculino que solamos ver en los libros. Son hombres que no tienen problema en tocarse, en besarse, en decirse te quiero, en acompañarse, en abrazarse. Y me ha gustado mucho ese prisma diferente que se da de la masculinidad, ¿no? Y para mí, yo no he leído muchos libros en donde esté reflejada, o no he visto muchas películas en donde esté reflejada. Si los habéis visto o los habéis leído, me lo dejáis en comentarios, que yo estaré encantada de bichear sobre este tema. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo ha sido visión que da de las relaciones padre-hijo. Quizás no sea la parte más importante de la trama, quizás no sea lo principal de la trama, pero a mí desde luego es lo que más me ha gustado. Cuando veáis al personaje de Harold en el libro, cuando lo descubráis, enamoraros de él porque os va a encantar. Me encanta cómo habla de la paternidad, me encanta cómo habla de los hijos, me encanta cómo habla del hecho de que como padres esperamos que nuestros hijos sean perfectos y lo único que tenemos que esperar es que nuestros hijos sean felices y que vivan felices y que sean la mejor versión de sí mismos y que no esperemos que sean una versión mejorada de nosotros mismos. Hay reflexiones en torno a la paternidad y a los hijos centradas en el personaje de Harold que son maravillosas. No os voy a decir quién es este personaje, descubridlo si leéis el libro, pero a mí es lo que más me ha llegado. Por eso me puse a llorar al final del libro, porque ese personaje es que me ha llegado muchísimo y es que cada vez que la autora utiliza su voz me parece que es muy delicada y es maravillosa y no necesita todo el drama que ha contado antes para emocionarte, porque tiene esa parte y ese personaje que es genial y es algo de lo que no he escuchado hablar en ninguna reseña. Otra cosa que me ha encantado es el hecho de ver cómo Jude se deteriora, cómo es vivir con una persona con una dolencia crónica, con una persona que sabe que se va a encontrar mal mañana, que está acostumbrada a convivir con el dolor, que para lo que para ti es un dolor espantoso, para él en una escala de del 1 al 10 es a lo mejor un 3 y es que ni lo siente. Cómo esa persona se acostumbra a convivir con el dolor, cómo las personas que están alrededor suya se acostumbran a que él conviva con el dolor e intenta hacerles la vida más cómoda. Y ese es un tema que creo que está tratado fantastiquísimamente bien. Los ataques que tiene Jude cuando le duelen las piernas, cuando no puede moverse, cuando no siente los pies y no puede poner un pie delante de otro, es de verdad que está muy bien plasmado, os lo digo en serio. En general, esas son las cosas que a mí me han gustado del libro. ¿Es dramático? Sí. ¿Te manipula para que llores? Sí. ¿Es verdad que muchas veces riza el rizo de la desgracia? Sí. En general, con todos sus peros, creo que va a ser una de las mejores lecturas del año. Yo os animo a que lo leáis. Hay que tener un nivel de tolerancia alto para soportarlo, pero os lo podéis ir dosificando. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos duradero que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.